vámonos a entrenar, aunque esté nevando. Creo que no se escuchó. Ay, perdón, pero es que traigo una bufanda que me tapa la boca porque hace un frío de los mil diablos. Ah, pero la nieve no nos detiene, señoras y señores, niños y niñas. Caramelos y bolitas. Dominant Hearts. Bueno, el chiste es que nos vamos a entrenar. Banda, yo soy Maya, una chilanga en la Bavaria, y el día de hoy estoy nuevamente en mi cocina. Ya saben que es invierno, hay pocas cosas que hacer, sin embargo he estado en el cotorreo en los Christkindlmarkt. Pero hoy quiero que me acompañen a preparar una madre que mi amiga Celia, querida, compañera de la escuela, ella es rusa, viene de Moscú, está casada con un alemán, y somos compañeritas en la escuela. Entonces, como ella sabe que soy vegana, me hizo favor de regalarme dos productos. Este es el primero. Creo que se llama Kase. No sé cómo se pronuncia, no lo recuerdo. Pero es una especie de trigo sarraceno, creo. Y ella me explicó cómo prepararlo. Aquí viene el nombre, obviamente, en ruso. Y voy a intentar hacerlo. Aquí dice que son las bolsitas como las del arroz que ya les he mostrado, que aquí en Alemania viene como la porción y hay que cocerla. Pero ella me dijo que ni más, que lo hiciera. Casi las instrucciones son como hacer un arroz común y corriente. Entonces le voy a poner un poco de pasta de tomate, así como si fuera un arroz rojo. Y le voy a poner tantitas zanahorias. A ver cómo queda. Tengo ganas de probarlo porque ya lo he visto en algunos lugares. Entonces lo voy a preparar. No les voy a dejar el procedimiento así, porque si no este pinche video va a ser enorme, larguísimo y aburridísimo. Pero lo voy a hacer como si fuera a hacer un arroz rojo, ¿no? Freírlo, condimentarlo. Ay, mi manota. Ya les digo más tarde qué tal supo. Pero lo que acabo de descubrir, banda, es que, ay cabrón, las instrucciones vienen también en español. Para hervir una bolsita, hervir un litro de agua y salar, meter la bolsa en el agua hirviendo, durante 10 a 15 minutos a fuego lento, sacar la bolsita, bla, 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 bla. Y nada más dice que hay que servirlo con un poquito de aceite. Pero se me hace que va a estar bien pinche desabrido esto. Y les enseño antes de cocinar. Está chiquiquiquiqui, es un granito chiquito. No sé exactamente de dónde proceda esta madre. Lo busqué en el internet, pero pues no. Nada más dice que se puede combinar con otros granos y sabe la chingada, pero vamos a cocinarlo y a probarlo. Amigos, pues así quedó. Le puse tantito perejil. Está deliciosa esta madre. Todavía no le pongo el aceite, me voy a esperar un poquito porque todavía no voy a comer. Pero me parece que está deliciosa esta madre. Y por allá tengo una discada de verduras. Gut Appetit. Yo ese día ya no me he comido. Todos los compañeros trajeron un poquito de comida de sus perros. Es muy ruso. Creo que hay mucho dulce aquí. Primer valiente es Teodora. Ein, zwei, drei. No mames, lo hizo, cabrón. Quedó para la posteridad la foto. Y esta. Ya. Oh. ¿A meine? Ya.
Moment, nochmal. Nochmal. Amigos, el reto se cumplió. Somos dos valientes que lo hicimos. Solo dos valientes. Los demás son unas gallinas. ¡Unas cobardes! Y me voy a enfermar después de esto. Dice, hay un momento. Así es, claro. Ya, claro. Ok, sigue el reto, amigos. ¡Colombia! ¡Ándale! Ok. Suerten Bulgaria, señor. ¡Andrés! ¡Wow! ¡Lo logró! ¡Gracias! ¡Nuran! ¡Hassan! Ahora, desde Siria, el representante de Siria. ¡Wow! ¡Ya! Ok. Acá, mira aquí. Desde Colombia, señoras y señores. Bye, Colombia, presente. Pues Servus Banda, feliz Navidad. Les enseño rápidamente mi menú vegano del día de hoy. Y bueno, pues desearles lo mejor de la vidurria en esta Navidad. Espero hacerles otro video muy pronto. Y si no es así, pues nos vemos el próximo año seguramente. Chus. Miren, amigos, me aventuré a hacer el bacalao vegano. La textura está un poco flojona, como se aprecia en la gráfica. Lo hice con garbanzo, pero el sabor está de no mames. Delicioso. Neta. Por acá tengo tofu rebozado en panko, salsita de cacahuate, salsita de pimiento agridulce. Y para acá ya tapado, porque ya casi me voy, amigos. Ya no me estoy haciendo aquí el puente chino. Rollitos vietnamitas de verduras. Están de Lideli. Y pues bueno, feliz Navidad.